11 de la mañana, lista para romper el ayuno, y hoy me voy a hacer un café bulletproof, que creo que el año pasado me lo hice todos los días, con colágeno de chocolate. Este es el de Perfect Keto. Para el sabor de chocolate simplemente usan cocoa en polvo sin procesar, y también los que son sin sabor les ponen stevia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en la taza le voy a poner unas 2 o 3 cucharadas de crema de leche, alias heavy cream, café, mezclo y listo. And I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 6 de octubre, 11 y 10 de la mañana, rompiendo el ayuno con este café bulletproof. Yo a todos los cafés que tengan grasa, sin importar la fuente de grasa, les digo bulletproof, alias a prueba de balas. Este tiene de fuente de grasa, le puse como 3 cucharadas de crema de leche, que es nata o crema. Le puse el colágeno de chocolate de Perfect Keto, que también tiene 5 gramos de grasa en forma de triglicéridos de cadena media o MCT, y café y listo. Cuando vean estos productos, digamos el MCT líquido, MCT en polvo, normalmente, mejor dicho, si son de buena calidad, no tienden a ser económicos. Entonces, esto es súper malo, pues porque no le gustaría siempre comprar como la opción más económica, sobre todo con la inflación como está. Pero normalmente, si ustedes ven un MCT líquido que es muy, muy económico, o sea, más económico que, no sé, aceite de coco, puede ser una señal de alerta. Como siempre, lean los ingredientes. Ideal MCT que sea tipo C8. O de pronto, pues simplemente es que una marca está haciendo una promoción y pues es válido, ¿cierto? Pero siempre, siempre muy, muy atentos a eso. Por lo general, digamos que esa es la razón por la cual... Corte comercial, anuncio parroquial, tal vez el anuncio parroquial más importante del año. Y es que miren esta belleza. Claramente estoy dejando correr las propagandas o los comerciales en mi propio canal. 1 millón de suscriptores. Hoy ya es 8 de octubre, ayer llegamos al millón. ¿Y por qué les quiero contar esto? Pues uno, porque es gracias a ustedes que somos 1 millón. Y número 2, porque no quiero que se pierdan que ya comenzó la promoción más grande de la historia de mis productos digitales, libros y curso. Si me siguen en Instagram, lo anuncié como en vivo, pero como acá en YouTube estamos tres días en el pasado, no quiero que se lo pierdan. Entonces, cuando ustedes vean esto, va a ser domingo, ya está en vivo la promoción. Miren, acá está el video que probablemente ustedes están viendo. Acá sale 1M. Dios mío, me muero. Ya ayer les lloré en el blog, ya lo verán en el futuro. Estoy como más emocionada y calmada. Todos estos días les voy a poner los detalles de la promoción. Entonces, esta promoción va hasta el viernes del 8 al 14 de octubre. Más de 30% de descuento en todos mis libros y en mi curso. El código de descuento en todo es Manu1Millón. Cuando entran a pagar, crean su usuario, en el caso del curso o la cosa, o ponen su mail en el libro, ponen Manu1Millón. ¿Cuál es lo único que no tiene código de descuento? Pues algo que tiene 40% de descuento sin necesidad de usar código. ¿Qué quiero decir con eso? Entran por este link que les acabo de mostrar, compran mis libros y les va a salir esto. Solo va a estar activo, este combo solo va a estar activo hasta el viernes. No aplacemos las cosas. Si ustedes hace rato están con que compran los libros,
el mejor descuento de la vida, 40% de descuento. Entonces pueden comprar el set de 4 libros o regalarlo, porque sé que muchos de ustedes, sobre todo los que ven los blogs, ya los tienen. Y muchas, muchas gracias. Es gracias a ustedes de verdad que puedo dedicarle tanto tiempo a estudiar y crear videos de forma gratuita en YouTube. Yo estoy moviendo la mano y ni la ven. El caso, ya sea que ya los tengan, si les falta uno, pues pueden entrar y comprar uno, o pueden entrar por acá. El precio normal serían $59, quedan 35, es una locura, más de 40% de descuento. Acá agregan al carro, no necesitan código de descuento porque ya está en el precio que es. Ponen su mail, ponen su país y pagan tarjeta de crédito, PayPal, Apple Pay. Otra opción, vamos a remover esto en caso que continue shopping. ¿Qué pasó por ahí? Digamos que ustedes tienen todos mis libros y no han comprado el último. Quedan $10. ¿Qué tal la locura? Entonces, agregan al carro, código de descuento, Manu 1,000,000, aplicar. Súper, súper importante. Yo sé que parece una boba. Escriban bien su mail, porque ahí es que llega. Ahí es que llega todo. Entonces, todos estos días claramente es lo más importante de lo que les estoy recordando. Pero bueno, pues no lo dejen para mañana, si lo pueden hacer hoy. Hace rato están con el cuento y me apoyan muchísimo. O sea, esto es gracias a ustedes, pero también me apoyan muchísimo. Siempre que sacan valor de mis productos. Ese por ese lado, y el otro es el curso. Sí, el curso es mucho más extenso. Sí, como que quieren saber uno más a fondo de qué se trata el curso, ahí les dejo el link. Precio normal $39 y quedan 27, $12 de descuento. También es el descuento más grande que ha habido y probablemente habrá hasta los 2,000,000. Acá les cuentan como los planes de lo que incluye el curso, el contenido, lección por lección. Son más de 40 lecciones de video. Ahí pueden ver si es algo que sienten que les va a dar valor. Y aparte de los videos, trae algunos PDFs. Entonces, bueno, acá se inscriben y la cosa. Claramente tenía que hacer. Ya estoy inscrita, obvio. Bienvenida, Manuela. Pues no podía dejar de compartir esta alegría con ustedes porque... ¿Pueden creer esto? Muchas gracias. Acá está el descuento, verdad, más grande de la historia para ustedes, por ustedes, porque ustedes son este 1M. ¿Se ve tan lindo? Estoy, no sé, gracias por sus comentarios. Creo que ustedes están igual de emocionados que yo. Bueno, volvemos con mi día del jueves que ustedes están viendo en este momento. Yo no recomiendo para todo el mundo las cetonas exógenas, porque a mí lo que no me gusta, o sea, lo hemos hablado un montón de veces, hay personas que tomar cetonas exógenas ya habiendo corregido sus hábitos alimentarios y alimenticios y en relación a la comida, ya habiendo entrado a cetosis por sus propios medios, tomar cetonas exógenas hace que sus días sean mejores, punto. Eso ya es razón suficiente para tomar cetonas exógenas, ¿cierto? La razón por la cual ustedes no me van a ver recomendándole a todo el mundo comenzar la dieta keto con cetonas exógenas es que no me gusta que tienen esta connotación de salvavidas, de entra en cetosis en media hora. A mí todo lo que prometa, sobreprometa, me genera mucho ruido en la cabeza y no me siento responsable. No me siento responsable como diciéndole a todo el mundo, tienen que comprar cetonas exógenas para hacer la dieta keto. Sin embargo, me encantaría que en los comentarios ustedes me contaran cuál ha sido su experiencia con cetonas exógenas, qué marcas han probado. A lo que voy, y la razón por la que mencioné cetonas exógenas, es que normalmente las de buena calidad igual son costosas. Entonces, ya digamos que las dietas bajas en carbohidratos tienen esta connotación de pues la carne es más cara que el arroz, no nos digamos mentira, comer bajo en carbohidratos es muy costoso y aparte me toca comprar estos polvos a pastillas para estar en cetosis. Entonces, me encantaría que ustedes, los que toman cetonas exógenas, en algún momento lo hicieron o lo hacen todos los días, nos contarán en los comentarios cómo les ha ido, qué sintieron, valió la pena o no. Yo les confieso que tengo un tarro que me mandaron de regalo de Perfect Keto, porque de hecho Perfect Keto, el primer producto que tuvo hace años, hace no sé, 7, 8 años, fueron cetonas exógenas. Yo ya he probado las de ellas, fue las de ellos fue muy chévere, pero...
pero un poco lo que no me gusta es eso, es como come como quieras, pero tómate este polvo e igual vas a estar en cetosis. Eso me parece que no, pues que no es sostenible, ¿cierto? Entonces no sé, de pronto en estos días o en estos meses hago una prueba o hago un video de tomé una semana cetonas exógenas después de estar 5 años en cetosis. Sentí la diferencia, a ver qué tal y como evaluando de pronto los niveles de cetona, si vale la pena o no, o si en el ejercicio hizo alguna diferencia. No sé, cuéntenme si es algo que les interesaría un poco más como por experimento personal, pero definitivamente creo que nada es más sostenible que uno mismo cambiando su alimentación, rompiendo patrones de comer alto en carbohidratos, de uno mismo dejar que su cuerpo entre en cetosis solo. Sin embargo, sé que muchos de ustedes es mano, pero es que ya un mes y estoy desesperada, quiero sentir lo que es estar en cetosis, no sé. Al final del día, pues, puede que otras realidades funcionen para ustedes, ¿no? No es como lo que yo diga y ya. Entonces, eso por ese lado, digamos que en el mundo de suplementos, que colágeno, que electrolitos, que la cosa, siempre va a generar esa duda, ¿no? Como que es obligatorio tomarlo o no. Siempre les he dicho, no es obligatorio tomar nada. Pero lo que más considero que la mayoría deberíamos estar muy atentos es con el tema de electrolitos. Tema de electrolitos, sobre todo si estás llevando una alimentación baja en carbohidratos, es muy, muy posible que no estés obteniendo suficiente potasio, magnesio, sodio con una buena calidad de sal. Está bien. Y esto lo hemos hablado mucho hoy. De hecho, por la mañana estaba editando, me metí a YouTube mientras se renderizaban los videos, que toca dejar el computador ahí como quieto media hora. Y justo, no sé si fue hoy o ayer, el doctor Carlos Jaramillo sacó un nuevo video hablando del magnesio. Oigan, el magnesio yo creo que da para 15 videos más. Y algo muy, muy chévere que él mencionó, que yo les he dicho en el pasado, es definitivamente el magnesio es ese mineral en donde si estás deficiente te vas a dar cuenta. O sea, no es normal tener calambres todos los días, no es normal tener mala digestión, no es normal tener dolores de cabeza, no es normal sentirse cansado, ¿cierto? Te vas a dar cuenta si estás deficiente de magnesio. Y lo chévere del magnesio es que también es muy fácil darse cuenta que uno ya está bien. Como muchas veces la mejor prueba para saber si estás consumiendo suficiente magnesio es la forma en la que te sientes. Porque el magnesio, como muchos otros minerales, cuando te mandan exámenes de sangre y de pronto dicen, no, el magnesio sale bien, es que el magnesio libre en sangre hace solo parte como del 1% del magnesio que está en tu cuerpo. El cuerpo es súper celoso y tiende a guardar tanto el potasio como el magnesio intracelular, sobre todo dentro de los músculos y los huesos. Entonces, cuando te hacen una prueba de sangre y sale que tu magnesio está bien, eso no es indicativo de nada. Si sigues teniendo dolores de cabeza, calambres horribles, muy mala digestión, recordemos que el magnesio, digamos que juega un rol importante en más de 400 funciones del cuerpo. Entonces, algo que me gustó mucho que dijo el doctor Jaramillo es que normalmente hay que tener paciencia si ya eres deficiente en magnesio. Que no nos digamos mentiras, la mayoría de adultos del mundo o fuimos o somos deficientes en magnesio simplemente porque la alimentación moderna no tiene los mismos nutrientes de antes, ¿cierto? Literal, así comas espinaca un montón. Y esto fue algo que aprendí este año y estoy muy agradecida de estar suplementando magnesio, porque mi pobre espinaca y aguacate nunca lo iban a poder hacer solos. Hay que tener paciencia si tienes deficiencia de magnesio y suplementar por lo menos 3 a 6 meses como para volver a llegar a los niveles normales. Y en ese punto él dice que él mismo no toma magnesio todos los días, sino de pronto 3 veces a la semana. Entonces eso es súper chévere, ¿saben? Como que le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de volver a unos niveles normales, pero como es acumulativo se va a demorar en volver a los niveles normales y de pronto tú no tienes que suplementar. Sin embargo, y acá hago un asterisco personal, es si tú sigues un estilo de alimentación baja en carbohidratos como la dieta keto, probablemente sí veas beneficios en suplementar potasio y magnesio todos los días, porque simplemente tu cuerpo está soltando líquidos en forma de orina y sudor a un ritmo mucho más acelerado que una persona que no está en cetosis o come tan bajo en carbohidratos. Entonces, eso por ese lado, no sé, como que siempre hay
hay cosas que aprender y esto se me hace chévere. Cuéntenme en los comentarios también de qué otros suplementos les gustaría que hiciera como videos dedicados. Nada me hace más feliz que saber que sus dudas están siendo resueltas poco a poco en estos videos. Entonces me voy a tomar esto, voy a terminar de trabajar un rato en el computador y acompáñenme a la cocina y les muestro algo que está en proceso para el almuerzo de hoy. Entonces acá en esta olla hay unas costillas carnudas de cerdo, cocinándolas, ya como suavizándolas. La idea creo que es ahora terminarlas de... ¡Ay! Ya están quedando súper suaves, deli. Hay como dos tipos de costilla. En Colombia se consigue costilla carnuda, que tiene más carne, y los baby back ribs, o como las típicas costillas que es puro hueso, pero que son deli. Esta es costilla carnuda, en la carnicería no las cortaron ni acá, simplemente como... van a ser casi 2 horas acá, cociéndolos como a fuego bajo medio. Y la idea creo que es hacerlas con salsa barbecue. Les voy a mostrar la que voy a usar. Esta es marca Kinders sin azúcar. Dice keto friendly. Esta la traje de cuando fui a visitar a Susi a Albuquerque. Muchos de ustedes me preguntan, Manu, ¿por qué nos muestras productos tan raros que de pronto no vamos a conseguir? Les soy súper honesta y con, pues, o sea, acá yo siempre... Lo que pasa es que yo les muestro mi vida tal cual. Yo no me siento cómoda fingiendo como, ay, compré esto, siendo que no lo compré. Entonces digamos que hay dos razones por las cuales ustedes van a ver muchos productos que probablemente se consiguen en Estados Unidos y otros países. Lo primero es que yo, como Manuela, siempre, desde que tengo como 10 años, cuando he ido de viaje o cuando viene algún familiar, he pedido comida o traigo comida. Antes de pronto eran salsas con azúcar y ahora son salsas sin azúcar. Como saben, mis 3 hermanos viven en Estados Unidos, entonces siempre hay viajes constantes. La mitad de mi familia vive allá, siempre hay viajes constantes. Y adicionalmente en pandemia descubrí la belleza de los casilleros y poder pedir comida. Es simplemente algo que yo siempre he hecho y lo seguiré haciendo. Y la verdad me sentiría muy hipócrita fingiendo como, ay, usé salsa barbecue que hice yo, siendo que pues la compré y es esta, ¿cierto? Lo segundo, que pues es un poco casualidad o no sé, pero este canal, la mitad de la audiencia de este canal, desde el principio casi que fue así, vive en Estados Unidos. Entonces un poco ha sido como coincidencia, pero también sé que una parte muy importante de este canal también le funciona los productos que compro allá y que uso acá. Sin embargo, pues también, mejor dicho, la mitad de las cosas, claramente todo lo que uso fresco desde Colombia. Cuando estaba en España, pues todo era español, en Francia todo era francés. Un poco eso, pues no me gustaría que este canal fuera algo como fingido y falso. Siempre les mostraré lo que yo como y siempre, pues igual, si ponen atención a lo largo de los años, siempre les doy alternativas. Los que ven los vlogs todos los días saben que les doy alternativas. De pronto, si solo ves un video por aquí y por allá, no siempre escuchas las alternativas. Todo esto para decirles que esta salsa está bien chévere. Esta la compré en Sprouts. Es de jalapeño rojo. Y los ingredientes están chéveres también. Entonces, bueno, pues eso por ese lado. Como siempre, pues gracias por ver los videos hasta acá y pues me gusta que les guste como un poco estos videos sin filtro y sin fingir otra cosa. Para cerrar ya el tema de la salsa barbecue sin azúcar, que el día de hoy estoy usando ya lista, y esto lo digo para que sea guía y aprovechen este canal. Miren, todas estas cosas que yo sé que no se consiguen fácil en todos los países del mundo, que de pronto no son económicas en todos los países del mundo, precisamente por eso les muestro cómo hacerlas en casa. Manu, ¿cómo así? ¿Nos has mostrado salsa barbecue? Así es, en este canal hay 2 recetas de salsa barbecue sin azúcar. Mejor dicho, hay casi 1000 recetas en este canal y muchas de esas recetas son precisamente la versión casera de productos que sé que todo el mundo o no consigue o son muy costosos o de verdad ni lo venden en el país. Todo es de salsa barbecue sin azúcar, cereales keto en casa, sirup sin azúcar, salsas, mejor dicho.
Lo que hay es recursos acá, como siempre digo, este blog es el detrás de cámaras del canal y no sé, como que no quiero que suene odioso lo que dije, simplemente es, me encanta que entiendan el contexto y ese contexto es que muchas de estas recetas, si no lo podemos comprar ya de una marca lista, les he mostrado cómo hacerlo en casa y pues bueno, no solo yo, para eso hay millones de creadores de contenido y de recetas para hacer cosas en casa. Entonces mi invitación es que no se frustren con algo que no consigan tal cual como yo lo uso. O sea, ustedes no saben a mí las ganas que me daría de vivir en todos los países del mundo al tiempo, tener los jamones de España al precio de España, los quesos de Francia, las especias de Indonesia. Hablando de Indonesia, por ejemplo, cuando viví 7 meses en Indonesia entre 2021 y 2022, solo tenía estufa y allá sí que no se consiguen ingredientes, cientos de recetas de esa época, de verdad. Entonces si quieren ver, o sea, lo que hay es opciones, eso es lo que les quiero decir, siempre transmitir, mostrarles mi realidad, pero también mostrarles pues todas las opciones. Bueno, qué vieja tan cansona una vez más, chao chao. Y 45, ahora sí lista para la primera comida del día. Así quedaron las costillitas con la salsa barbecue y esto es coleslaw estilo bajo en carbohidratos. Esta ensalada de repollo que normalmente venden en restaurantes como KFC, deliciosa, es súper dulce y la receta normal está llena de azúcar. La receta normal también normalmente le ponen mucha más zanahoria. Voy a ver si por acá les pongo el video de esta receta que les compartí hace como 2 o 3 años en mi canal. Si les gusta el coleslaw pero quieren una versión baja en carbohidratos. Y me pareció que con costillitas barbecue el acompañamiento ideal es mac and cheese. Este fue el que hice hace 2 días, lo tenía en la nevera, el de Perfect Keto. Para calentarlo le puse una cucharada, puede ser de leche, de la que ustedes usen, o crema, porque al recalentarlo sí tiende a secarse bastante, entonces ahí como que la salsa tuvo líquido para volver a hacerse. Y no sé si alcanzan a ver, pero esta es como una porción y media de pasta, es bastante generosa, creo que con esto va a quedar llena por bastantes horas. Van a ser las 7 de la noche y de comida voy a aprovechar lo que quedó de la ensalada de taco. Estas berenjenas, les confieso, quedaron saladas. Y adivinen por qué, porque las hice mientras veía el partido de Barcelona, igual perdimos. Entonces lo que voy a hacer es, yo normalmente a veces cuando caliento la comida lo vuelvo a condimentar, entonces a nada le voy a echar condimento, a nada le voy a echar sal adicional y poquito a poco me las voy a terminar con un poco de pimentón. Entonces primero voy a calentar eso con carne molida en un bowl. Una vez esté caliente, lechuga, mejor dicho, yo estoy casi que dejando dañar todo. Lechuga voy a ponerle bastante porque está como en sus últimas horas. De pronto un poco de aguacate que también de ayer a hoy. ¿Te ayudo? La que necesitas ayuda por no hacer ruido. Sí. Y un poco de mayonesa de chipotle. De pronto le pongo un poco también de suero, alias crema agria. Ya les muestro cómo queda. Así quedó entonces mi segunda comida del día. Le puse el aguacate Hass, lechuga, como la mitad del plato es lechuga, una cucharada de suero costeño. Ahora les muestro. ¿Quieres perder tu dignidad en tus panes de yucas? Ay, no. ¿Qué pasó? Se ve bueno. No, que le eche mucha masa y eso está todo inflado. ¿Y qué es la masa para que entiendan? Pan de yuca. Y para los que no son de... O sea, le eché el doble. Y para los que no son de Colombia, ¿qué es pan de yuca? Harina de yuca con queso, huevo, agua y se forma como esto. ¿Como una masa? Una masa, ya.
pero yo le eché el doble. Claro, y esto pasa con los waffles normales también, ¿no? Sí. Yo siempre les digo en los videos, usen menos. Solo si de pronto son nuevos en el canal, esto es alto en carbohidratos, yo no me lo voy a comer, simplemente les estoy mostrando otra cosa que alguien para está María comiendo. Alejandra. Para María Alejandra. Y para mí. Entonces, pues bueno. ¿Y esa marca dices que no te gustó tanto? No me gustó tanto porque, o sea, la otra la había usado, le cogí rápido como la... Sí, como el tiro, como la consistencia. Como la consistencia, y esta la he usado 3 veces y no he podido. Claro. ¿Qué pasa esto? Pero la premezcla, ¿qué tiene? ¿Solo harina de yuca y ya? No, solo harina del yuca, pero yo no sé por qué no me queda bien. No, pero de este ángulo se ve lindo, mira. Sí, esa. Pero esta. Un poquito grande. No, pero está. No, seguro funciona. Sí, está ahí. Un corazón muy grande. Ay.